Ya tenemos las manzanas peladas. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle el corazón y laminarlas para ponerlas después en la tarta de manzana. Yo utilizo este utensilio. Y si no, pues se parten por la mitad y se quita el corazón al estilo antiguo. Así. Ya lo tenemos. Ahora las cortamos por la mitad. ¿Ves? Y aún le queda un poco de corazón. Pues con cuidado se quita el resto. Es que a la primera no va a salir bien siempre. Así. Y este otro tanto de lo mismo. Y ahora lo que haremos será eso, laminarlas. Finitas. Y se va cortando con cuidado las láminas pequeñas. Para hacer el montaje después encima del hojaldre. Ahora, para que si tardamos mucho en colocarlas en la masa del hojaldre, las manzanas se oxidan. Entonces lo que haremos será ponerlas en un cuenco con agua y un chorrito de limón. De esta manera la manzana no se nos pondrá negra. Vale, yo sigo cortando y cuando las tenga cortadas os las enseño. Como veis, ya tenemos la manzana metida en el agua con el chorrito de limón. De esta manera no se nos oxidarán las manzanas. Y ahora vamos a poner en la plata del horno la masa de hojaldre. Ya tenemos la masa de hojaldre en la bandeja del horno. He recortado un poco los bordes para que no se me salga, porque también si no los bordes, como sobresalen un poco, los puedo doblar, pero queda mejor así. Ahora cogeremos y pondremos la masa pastelera, la crema pastelera encima del hojaldre. Vamos allá. ¿Veis? Más o menos ya está extendida. Un poco más para allá. ¡Epa! ¿A dónde vas? Así. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a meter la manzana. ¿Ves? Y así sucesivamente hasta que tengamos todo puesto de manzana. Cuando lo tenga os lo enseño. ¿Veis? Ya tenemos lista la tarta de manzana. Ya le hemos puesto toda la manzana y ahora lo que vamos a hacer es pintar el borde que se nos ve de hojaldre de huevo. Que lo he hecho con una clara de huevo. Le da más vistosidad. Y cuando lo tengamos horneado, haremos un almíbar
con agua y azúcar, un jarabe, y pintaremos todo por encima para darle brillo. También se puede hacer con el almíbar, con melocotón, con mermelada de melocotón y agua. Y le da también mucho gusto. Pero yo lo voy a hacer con agua y azúcar. El horno siempre precalentado antes de ponerlo. Y ahora, y unos 20-25 minutos hasta que se dore. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Ya hemos sacado la tarta del horno, ahora le haremos el almíbar de azúcar y se lo pondremos por encima para darle brillo. Ya tenemos el almíbar de azúcar y agua, y ahora lo que vamos a hacer va a ser pintarlo por encima, o al revés, a ver, así. Va mejor. Y esto lo que hará será tener brillo toda la tarta. Y ahora pondremos por aquí. ¿Dónde vas? Bueno, pues aquí está nuestra tarta de manzana de hojaldre. Como veis, muy sencilla. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.